7 en la mañana y 41 minutos. 7 y 41 minutos en la mañana, la hora en los 107.8. Shalom, en serio, las 7 y 41 minutos en la mañana. Vamos con las noticias a nivel de la Alianza Informativa RPTV, el panorama nacional para hoy, martes 28 de noviembre, con los periodistas Carlos Armando Gómez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es el panorama nacional de la Agencia de Noticias RPTV para hoy, martes 28 de noviembre de 2017. Soy Carlos Armando Gómez con toda la información. ¡Arrancamos! La Unidad Técnica Ozono del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible fue reconocida con el Ozone Award 2017 como una de las mejores unidades de trabajo del mundo. Los Ozone Award, que son otorgados cada 10 años, se entregaron en el cierre de las celebraciones del 30 aniversario de la adopción del Protocolo de Montreal y en el marco de la 29ª reunión de las partes realizadas en Canadá. Al respecto, la coordinadora nacional de la UTO, Lady María Suárez. La unidad técnica de ozono de Colombia ganó este premio por ser uno de los equipos de mayor liderazgo a nivel suramericano y a nivel regional, por haber cumplido con todos los cronogramas de eliminación del consumo de las sustancias agotadoras de la capa de ozono y lograr en la ejecución de sus proyectos una sinergia muy exitosa con todas las metas del país en materia de cambio climático y eficiencia energética. La Unidad Técnica Ozono de Colombia fue creada en el 94 y desde ese momento comenzaron los esfuerzos conjuntos del gobierno con los sectores industriales y de servicio para cumplir con las obligaciones adquiridas frente al Protocolo de Montreal. Y hasta aquí el panorama nacional de la Agencia de Noticias RPTV. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Noticias RPTV. Que tengan un muy buen día. Hasta pronto. 7:47 minutos en la mañana, 7:47.